Hola, gente, estamos en Kirby Air Ride, que es mi juego favorito de Kirby, mi juego favorito de GameCube. Este juego es de GameCube y es mi juego favorito, en serio, ¿eh? Este es mi juego favorito de GameCube, es el mejor que yo he jugado en GameCube. Es mi segundo, van a estar viendo letras amarillas de arriba. Mi segundo juego favorito es de GameCube, es Soul Calibur 2, claro, No, yo no estoy contando los Zeldas porque los Zeldas para mí no cuentan, es como que muy muy pro los Zeldas. Mi color siempre ha sido el rosita, voy a agarrarme el rosa y voy a agregar computadora nivel 5. 6. Es que yo soy muy bueno jugando este juego, voy a ponerlos en 8. Porque a veces sí se pasan de lanza. En este juego lo que consiste es... Mira, tú vas en tu nave y tienes que conseguir mejoras. Ah, como no tengo desbloqueado uno puedo ver cuántas mejoras llevo, pero miren, después de jugar por un rato las voy a desbloquear, miren. Tenemos que agarrar velocidad, vuelo, porque al terminar esto va a haber una competencia. O sea, va a haber un minijuego. O sea, hay tres modos de juego: modo carrera desde arriba y este modo, que es el de agarrar mejoras, que es mi favorito. Este es mi modo favorito, el mejor que hay de los tres, la verdad. En las cajas azules siempre vamos a encontrar mejoras. En las cajas verdes siempre vamos a encontrar objetos equipables, como este tipo de objeto. Como pinchos, como este objeto azul. Todo este tipo de cosas vamos a encontrar en las cajas verdes. Las azules son las que nos debemos de enfocar porque casi siempre hay objeto de ahí. En las cajas rojas hay poderes como Kirby Electromix, Kirby Link, ¿entienden? Yo lo único que agarro son las cajas azules, lo normalmente que agarro. Cada poder se carga de distinta manera. En este juego solo se utilizan dos cosas, el joystick y el botón A. Mira, voy a romper la caja verde para que vean. Uy, no vuela mi nave aún, no tiene casi de volar, pero miren. Voy a romper la caja verde para que vean. Miran, objetos así como bombas. Esta es una bomba de tiempo que se pone en el piso. El que pisa ahí le explota, ¿no? Supongo que se dan una idea. Voy a agarrar un poco de voladir, un glide. Y, o sea, así es. Puedes cambiar de nave si encuentras una. Mira, ahorita vamos a ver si encontramos una nave. Intenten agarrando las grises porque las grises pues les quitan cosas, ¿no? La mayoría de juegos que hay siempre se ocupa velocidad y volar, así que recomiendo eso. Al parecer no salieron naves. Hay veces que hay niveles donde no salen naves, chicos. Pero miren, a ver, ya me voy a bajar. Se puede. Ah, no, ahí hay una moto. Ahí hay otra moto. Ahí hay otra moto y está la nave de Batman. Bueno, así le llamo yo a la lila. Porque parece como un murciélago. Aquí está la moto. Puedo subirme a esta, pero no me gusta. La verdad que la que más me gusta es la estrellita. O sea, a mí no me gusta cambiar. A veces en las cajas rojas podemos encontrar las partes de la nave dragón que sale en Super Smash o la nave Hydra. En este vamos a intentar conseguirlas, ok, vamos a ver si las conseguimos. La normalmente donde salen es aquí abajo. Ah, bueno, aquí no estaba el agujero. En este volcán hay un lugar secreto que puedes entrar por abajo, miren. Y es aleatorio. Vida, a ver, en esta caja, aquí casi nunca salen piezas, pero para checar. O sea, al alrededor del volcán casi no salen piezas, pero donde normalmente salen piezas para esas naves es aquí adentro, que aquí es el hoyo ya. Aquí adentro o acá, miren. O por acá. Aquí, si aquí te encuentras una caja roja, va a haber una pieza sí o sí. Nunca, nunca me ha fallado ese lugar para piezas. Bueno, aquí abajo de aquí a veces sale, muy pocas veces. Mira, me pegó uno. Ah, yo le pegué, bueno. Aquí también salen muchas piezas rojas. Si aquí hay otra caja roja, está 100% definitivo que te va a salir. Que te va a salir pieza de la Hidra o del dragón. O sea, el dragón se llama así la nave que sale en Super Smash. Voy a entrar a poner una imagen del dragón para que sepan cuál es, porque digo dragón. Y voy a poner una foto de la Hidra para que sepan cuál es. La Hidra es muy buena para la velocidad y las carreras. Y destruye cualquier nave de un golpe. Y la dragón vuela infinidad, ¿eh? O sea, nunca para de volar. Hay veces que salen minijuegos, mira, dice un pilar identificado. Cuando rompas ese pilar van a salir muchos objetos. Ah, mira, ya puedo volar, miraron. Aquí todos se unen entre todos. Inga, tú miraron todo lo que me quitó de vida, LOL. Mejor no me arriesgo. Si te destruyen la nave, te quitan objetos moderadamente que quitan mucho, ¿eh? Te quitan muchas cosas. Mira, aquí está la nave de Batman, la que decía. Es muy buena la nave de Batman. Da muy bien los giros. Pero la estrellita, ya saben, me gusta más. Tienen que tener cuidado que no le destruyan la nave, ¿eh? Si le destruyen la nave, ah, va a ser un... Es un cansancio estar buscando y buscando.
No todos los objetos son buenos, como pueden ver. Vea, el Kirby Bombiu, Kirby Bomber le llamo yo, Kirby Bomberman. A ver, op. Aquí también pueden salir piezas. Aquí dentro de aquí también pueden salir piezas. Son muy raros los lugares donde pueden encontrar piezas. También en el lugar donde habían muchos pisos pueden encontrar piezas. Yo me estoy rellenando mucho, pero cuando yo era, cuando apenas iba iniciando a jugar, yo casi no me llenaba, chicos. Yo era muy noob para este juego, la verdad. Pero ya que le agarré bien el vicio, ya le entendí bien y ya supe qué cosas agarrar a la perfección. Ahorita la nave ya está súper mejorada, yo la siento muy mejorada ya. A ver, vamos a entrar adentro otra vez. Ay, ya está dicho el hoyo, genial. No piezas, no hay caja roja. Comida un poco. Para aguantar otro golpe de perdida si me vuelve a pegar el de la nave que no carga. En este juego tienes que, no sé, a mí me gusta mucho, la verdad. Por eso es mi juego favorito de GameCube. Sé que muchos me pidieron gameplay de Kirby. Yo les dije que le iba a traer un Kirby y este Kirby era. Sin embargo, todos quieren que les traiga otros Kirbys. Voy a traer otros Kirbys, ¿no? Pero primero quería traer mi Kirby favorito en lo personal. Oh, miren, hay una formación de naves. Van a ver muchas naves volando. Mira, aquí también pueden salir piezas rojas. Vean, pueden salir las piezas del dragón o la hidra. Mira, aquí en estos pilares. No, pero no me salió. Ahorita vamos a ir a ver las naves, a ver cuáles hay. Hay veces que hay una nave que me gusta mucho. A ver si está, si no, no. ¡Vámonos! Aquí van, las miran. Ahí van arriba. Bueno, ahí estaban, no estaba la que me gustaba a mí. Es fácil de reconocer. El giro es muy, te ayuda mucho en las carreras, Mira, hijo del, me pegó el popó, ¿Quién fue? ¿Qué Kirby fue? Va a 1000 de velocidad ese tipo, Parece que tiene una pila, no estoy seguro. Por el tomate rellena al 100%. Esos dragones quitan mucha vida también, Si te encuentras una caja roja también es muy probable. A veces. Pero acá es 100% probabilidad. No hay ninguna caja roja aquí, lol. Al parecer en este... ¡Uy, lagazo! Al parecer en este no salieron piezas hoy. Hay veces que no salen piezas, es normal. Es aleatorio cuando empiezan a salir piezas. También en este lugar, miren, ya se robaron el coche. También en este lugar donde aquí hay muchas piezas. Aquí ya no. Pero donde empieza el terreno este, miren, el terreno de todas estas cajas, aquí también pueden salir muchas veces las piezas. Yo ya me memoricé dónde salen las piezas. Entonces siempre hay una caja roja y hay pieza. Ok, volar. Acá. Siempre vengo aquí al final, por aquí es más fácil de recolectar objetos, yo siento. Ya cuando queda poco tiempo. Le hubiera puesto nivel 9 a la página, Aunque yo creo que nivel 9 sí me hubieran matado de un golpe. Ah, ni el Ice Climber salió. Ahí está lo que agarramos cada quien. Ya agarré 3 de turbo, 6 de velocidad al máximo, 6, 7 de vuelta, 4 de cargar, 13 de volar, 7 para menos peso, 5 de ofensa, que es ataque, 4 de defensa y 5 de vida extra. Es super brinco, este está facilísimo, ya gané. Yo siento que ya gané, voy a dejar que ellos avancen primero. Adiós. Aquí nada más tienes que irte para arriba. Este minijuego es de quien llegue más arriba. Miren, no pienso hacer este gameplay muy largo. Ya luego se los traigo mejor, pero es que ahorita no tengo nada de tiempo. Les estoy trayendo un gameplay rápido para que vean que les traigo videos toda la semana. Le intento traer videos toda la semana, si se dan cuenta, chicos, Sus naves cochinas ni vuelan, ven. Ahora voló menos mi nave al parecer, Sí, voló menos. Yo siempre me bajo y me voy como que, ¡ey! ¿Dónde están, amigos? Pop. Fueron como 8 minutos, 10 minutos de juego. Sé que fue muy corto el gameplay, pero... espero que les haya gustado, chicos. Desbloqueamos. ¡Oh! Ya desbloqueamos una pieza, ¿miraron? ¡Wow! ¿Cuántas cosas desbloqueé en un solo juego, Muy rara vez se desbloquea tanto. Aquí están las opciones del juego. En slow va súper lento el juego, así que no se lo recomiendo. Es como si tuviera lag. Acá, récords, checklist. Yo ya, cuando... Yo a mí me faltan como unos 20 por desbloquear en mi partida normal. Porque quizás estoy en PC, pues. Pero en el GameCube ya tengo la mayoría lleno. Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, recuerden darle like. Y si quieren que traiga más Kirby y Reed, pídanmelo. O si quieren que también en un directo lo traiga, pues se los traigo.
Sé que tal vez a algunos no les haya gustado por el tipo de juego que es, porque esto más que nada es un spin-off de Kirby. Pero en lo personal, este es mi juego favorito de Kirby. Mira, como pueden ver ahí la miniatura, este es de puras carreras. Este es de verse desde arriba nada más así. Y este es de explorar todo el mundo. Y creo que es el mejor City Trail, la verdad. Espero que les haya gustado. Se cuidan y hasta el siguiente video. Chao.